Este es un video que contiene información secreta, secreta sobre la historia de lo que fue YouTube Colombia, lo que fue todo este movimiento que hoy en día se conoce como influencers, de cientos, de miles de personas que se llaman a sí mismos influencers o creadores de contenido. De cómo empezó todo esto, hacia el año 2011, 12, con gente como Daniel Patiño, como Juan David Páez, como algunas personas que aparecen en un video que tengo acá atrás, un video que tengo privado en mi canal, Héctor Trejo de México, Sebastián Arango, Camilo Mora, Juana Martínez, Juan Jaramillo, Sebastián Villalobos, Mario Ruiz. Han pasado una cantidad de personas que incluso esos son nombres que tal vez muchos de ustedes hoy en día puedan reconocer, puedan tal vez haber escuchado en algún momento. Pero también hay otros nombres que tal vez nunca volvieron a escuchar y que tal vez en ese momento algunas personas sí llegaron a conocer. Miren, ahí apareció Mario Ruiz. Mírenlo. Pero no, la verdad es que puse acá una iluminación lamparosa y bizarrosa como para llamar, ya saben, a mí me gusta practicar eso, el clickbait perfecto, porque el clickbait no es malo en la plataforma de YouTube, lo que pasa es que toca saberlo utilizar, toca administrar un buen clickbait. Entonces por eso fue la iluminación y por eso fue también la introducción de este video. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este video. Esto es un video acá desde mi estudio, en donde vamos a hablar de un tema bien, bien bacano que les quiero compartir, y es cómo se ha transformado todo este medio, cómo ha venido evolucionando todo esto hasta el día de hoy, hasta llegar desde esto, hasta llegar a lo que hoy en día podemos encontrar pues también en esta plataforma, en YouTube, y también en otras plataformas. Y por eso este video es también una invitación para algo que están realizando dos amigos especiales que conocí desde esta época y mucho más, yo creo que tal vez antes de esta época, y es Juan David Páez y Daniel Patiño. Y en ese momento los conocían a Juan David como Páez o Panda Power en ese momento, y hoy en día a Daniel Patiño, y en ese momento también lo conocían como Paisa, Paisa Vlogs, Paisa, ¿sí o qué? Entonces estas dos personas hoy en día, siendo año 2019, han hecho un proyecto bien interesante, han puesto sus dos mentes en colaboración, sus dos trabajos y sus dos experiencias y historia en esta plataforma de YouTube, en todo este momento de trascendencia, acá con el parcero. A este man también, este man, lo quiero mucho, pero a veces se pierde, maldito negro. Bueno, en fin, seguimos. Entonces resulta que estos dos tipos hicieron un trabajo colaborativo y subieron un video en donde hablaban de la historia de YouTube, la historia de cómo había empezado esto, y titula "Todos tenemos una historia que contar", y porque de esa manera están narrando cómo aconteció todo esto,
desde diferentes puntos de vista, desde el punto de vista de Daniel, desde el punto de vista de Juan Páez, desde el punto de vista, pues también mío, porque yo fui de las personas que empezó haciendo videos para internet en este país. Todo eso nos llevó hasta el día de hoy, en donde, bueno, muchas personas tomaron caminos diferentes, no sin necesariamente alejarse de las cámaras, digámoslo así, sin alejarse de las redes sociales, sin alejarse de la creación de contenido, pero sí cada quien tomó su rumbo aparte. Yo recuerdo que por allá en el año más o menos como el 2014, tal vez, cuando me vine a vivir a la ciudad de Bogotá, este video fue grabado ya cuando estaba viviendo en la ciudad de Bogotá y en ese momento estábamos viviendo en el mismo apartamento con Daniel, con Diego Duque, después llegó a acompañarnos Camilo Mora, siendo Cam, y con el tiempo también otras personas iban visitándonos, iban viviendo con nosotros, iban llegando, iban viniendo, iban sumándose al proyecto, iban también empezando proyectos nuevos, hasta que, pues bueno, el día de hoy conocemos todo lo que es el movimiento de influencers, YouTube Colombia y todo este tema que incluso da hasta de qué hablar, ¿cierto? Da polémicas, da anuncios en periódicos, en televisión. Hay incluso influencers y youtubers que ya salen en programas de televisión. El mismo Daniel Patiño es una persona que ha incursionado bastante en el medio de la televisión. Ha actuado ya en series de gran producción. Entonces, esto ha evolucionado de una manera que en ese momento, tal vez, cuando empezamos a hacer esto, tal vez no lo visionamos, tal vez lo veamos como un grupo de amigos, un grupo de personas que estaba creciendo, a pesar de que acá había muchísima gente. En esa primera convivencia, podríamos decirle, tal vez fueron más de 200 personas. Y pues para nosotros fue demasiadas personas, ¿cierto? Fue muchísima gente y fue un impacto grande que se generó desde esa ocasión. También para mí fue un momento trascendental, porque fue un momento en el que no solamente me vine a vivir de mi ciudad Pereira y me vine a vivir a Bogotá, sino que también empecé a entrarme más dentro de este medio de internet, a conocer comunidad, a pensar en hacer contenido para la comunidad. Y como lo titularon Juan Páez y Daniel, todos tenemos una historia que contar, es precisamente eso. Todos acá en este medio de internet tenemos una historia que contar. Todos vivimos esto de una manera diferente. Tal vez para unos fue muy difícil, tal vez para unos fue muy fácil. Y de eso se trata. De eso se trata que estemos contando esta historia. Y creo que ustedes, si de casualidad no nos acompañan desde esos momentos, pues vayan y vean la historia. Entérense de lo que pasó al inicio de todo esto. Entérense de cómo vivimos los primeros días, de cómo también, a pesar de ser todo tan nuevo para nosotros y para el medio, nos gozábamos muchísimo todo esto. Y también vean cómo pues ha evolucionado todo esto, ¿cierto? No solamente cómo nosotros hemos cambiado físicamente, que si yo estoy gordo, que si tiene el pelo largo, que si este man cambió y que si este no, y que si este siguió y que si este no siguió. También ver cómo todas las personas hemos evolucionado y también cómo la audiencia. Porque hay personas que incluso vieron todos estos videos, que incluso también siguen viendo estos videos hasta la fecha de hoy. Muchos incluso ya con vidas personales, ya con familias, ya con proyectos propios, con carreras fuera del país. Y es bien interesante también ver cómo la audiencia va madurando junto a los creadores de contenido y o youtubers. Camilink. Dios mío, estos videos están llenos de gente. Ami Rodríguez Botonet. Cuando le tenían un poquito más de pena como que a la cámara, ¿sí o qué? Quiero invitarlos cordialmente a todos y todas a que vayan y se vean y se pillen el video de Daniel de Paisa en su cuenta de Instagram, que está así en Instagram como Paisa, arroba Paisa. Van a tenerlo acá abajo en la caja de descripción por si de casualidad no llegan a encontrarlo, no se lo han visto, ahí lo van a tener fácil para que vayan a verlo. Lo pueden ver desde sus celulares, desde sus computadores. Bien interesante que dejen su comentario y si van de parte de este video, de parte de este canal, se los agradecería muchísimo también que nos cuenten cómo vieron el video.
A mí me parece una pieza importante, no solamente para esta historia como creadores de contenido, sino también como colombianos, ¿no? Como un momento histórico que vivimos como juventud. Creo que muchas personas crecieron viendo estos videos, pues no los de estos canales, sino los de todos los canales en Colombia y los de todos los canales en Latinoamérica. Y eso hizo que una generación en este país pensara tal vez diferente. Déjenme su comentario acá abajo. ¿Cómo vieron? Si vieron el video de Todos Tenemos una Historia que Contar, de Juan David Páez y Daniel Patiño en colaboración. Un corto en cine vertical que a mí personalmente, pucha, que me encantó. Y estoy a la expectativa de esperar los siguientes capítulos que se vienen, porque ellos estrenaron nada más el teaser, ¿no? O sea, esto es apenas el inicio. Entonces, yo la verdad estoy muy emocionado por ver los siguientes capítulos. Y por eso esta cordial invitación a que la audiencia se sume a esta historia. Eso es todo por este video. Yo me llamo Juan. Nos leemos acá abajo en los comentarios. Y gracias por estar acá desde los 2010, 2011, 2012, 13. Si estás desde este año, muchísimas gracias también. Gracias por dejar tu dedito arriba. Gracias por acompañarme a mí y a todas las personas en esta comunidad. Y fuerte abrazo. Los queremos, los quiero mucho a todos y todas. Y hopa. Agua. Todos tenemos una historia que contar.